El DIF municipal de Amanalco, en coordinación con el DIFEM y el ayuntamiento de ese municipio, realizó con gran éxito una jornada médico-asistencial dirigida a niños y jóvenes de la localidad. Esta jornada tiene el objetivo de beneficiar a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio de Amanalco. Participaron distintas instituciones estatales, municipales y privadas, sumándose a los esfuerzos para promover y difundir los derechos de la niñez, un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Tenemos instituciones como Derechos Humanos, la Procuraduría, tenemos instituciones de asistencia privada, las cuales les están brindando información a los niños, como ya lo mencionamos, sobre los derechos que ellos tienen. Claro que también aquí es muy importante retomar sus obligaciones. Con 10 unidades médicas, se atendieron alrededor de 1.500 alumnos de distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria. Sí, pasé a médico general. Pues fue, me atendió bien el doctor, con respeto y todo. Sin duda alguna viene en este momento pues a coadyuvar con los esfuerzos que se están haciendo por terminar con el rezago en el sector salud. Para los más pequeños, esta jornada, que también fue preventiva, se realizó por medio de payasos y actividades recreativas. Juegos para los niños con la policía estatal y la enseñanza que van teniendo a primera edad de cómo utilizar las vías, cómo prevenir accidentes. Importante es destacar el esfuerzo que hizo esta administración por concretar la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano a niñas de entre 9 y 14 años. Es una vacuna que no se otorga fácilmente, es una vacuna que tiene un costo aproximado de 4.000 pesos y que este día logramos conseguir para el municipio de Amanalco 200 dosis de vacunas. Los asistentes a los que se les proporcionó el medio de transporte para acudir al evento se mostraron satisfechos con los servicios recibidos. Traje a mi niña a la vacuna y pues pienso que está bien porque están previniendo enfermedades. Pues hay muchas enfermedades y por recursos no se atiende uno a tiempo. Y pues es bueno que traigan estos apoyos para los pueblos. Es donde más lo necesitamos. Es así como en Amanalco se brindan oportunidades para garantizar el bienestar integral de los niños y jóvenes, que para esta administración no son solo el futuro de la sociedad, sino su presente, y como tal, se han ocupado de promover actividades que contribuyan a mejorar su salud y su calidad de vida. Para TV Urbana Noticias, Sandra Cruz.